Buenas noches. Tal vez a usted le haya sucedido como a nosotros con estos programas, en el sentido de comprobar que cuando se da la oportunidad de decir que no a un régimen como este que ha durado tantos años, se desata un gran entusiasmo y una gran alegría. Por eso no ha resultado difícil hacer este programa del no, porque hemos podido mostrar a muchas personas opiniones y creaciones. Vamos al programa de esta noche. La vida no vale nada si no es para perecer y que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. Y por eso para mí la vida no vale nada. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y después por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Por eso para mí. Poco a poco deseamos ilustrar la realidad de mucha gente que tiene fundadas razones para votar no. Profundas razones para esperar que las cosas cambien y la posibilidad de hacer que ellas cambien en el próximo plebiscito. A continuación, tenemos un reportaje sobre la realidad de muchos chilenos y que posiblemente usted desconoce. Lo que yo recuerdo de mi estudiante, ¿no es cierto?, que cuando salíamos más temprano, no teníamos clase, nos veníamos a la UNTA. Lo otro era el ir a un cine. O sea, yo te digo, por ejemplo, en esa época yo tuve la posibilidad de ir a ver una filarmónica, ir al municipal, de venir a ver una buena obra de teatro. Hoy día hace años. Aquí estoy trabajando, vendiendo helado. ¿Dónde? En la Plaza Viana. ¿Y te dan ganas de ir a pasear al centro? No. No, porque de repente uno va a pasar. Imagínense que yo voy hoy día al centro de supermercado porque no tengo nada que hacer. Yo tengo que hacer una compra al centro. A mí si me pilla el carabinero que siempre me lleva, me va a llevar igual presa, por el hecho de ser comerciante. Me va a llevar igual arriba de la micro. Yo le voy a explicar que no, que ando comprando, pero él no me va a creer. No me va a creer para nada porque ha pasado. Si un día yo no quería ni ir al centro porque estaba tan nerviosa que no quería ir. De repente tenía esta pesadilla. La noche voy a ni dormir, tenía pesadilla. Y que esa cosa que le echen arriba de la micro, pero es desesperante. Pero también me dejó una rabia, una impotencia. ¿Por qué? Pues si el centro de Santiago lo hemos construido todo, lo hemos armado todo. Y está construido, si tú ves ahora mismo, con manos de trabajadores de las poblaciones. O sea, ¿quién hoy día es el dueño del centro de Santiago? Venir al centro es como ya no te perteneciera, como una parte que no es tuya. Los personeros del gobierno dicen que Chile se ha convertido en un país moderno. Eso a lo mejor es cierto para ellos, que viven en una burbuja que está más en contacto con los mercados internacionales que con el país real. Porque lo que es para la mayoría de los chilenos, esa modernización no es más que una propaganda de la televisión. Porque no es moderno que se aísle a los pobres en las afueras de las ciudades, en comunas especiales, sin inversión y sin infraestructura adecuada. Porque no es moderna una sociedad donde las oportunidades de estudio dependen de los recursos económicos y no de las capacidades de cada uno. Todos somos testigos de la decadencia de la educación pública. La familia que no puede pagar un colegio particular difícilmente podrá ver que sus hijos lleguen a la universidad. No es moderna una sociedad que se polariza cada día más y donde se destruye la clase media, con gobiernos que persiguen a los dirigentes sindicales, con relaciones inequitativas entre trabajadores y empresarios, donde unos son siempre los que hacen los sacrificios y otros son los que reciben los beneficios. Exportar es obviamente un desafío ineludible en una economía contemporánea,
Pero no se hable de modernización cuando en Chile, por ejemplo, se paga $4 al día en la explotación de kiwi y en Nueva Zelanda, en cambio, se está pagando $64. Una sociedad moderna es aquella que ha superado la esclavitud, la servidumbre, el despotismo, que es capaz de gobernarse por sí misma. La modernización no es simplemente que existan más automóviles o más artículos electrónicos para el beneficio de una minoría. Un país moderno, un Chile moderno para todos, ese es nuestro objetivo. Un país donde se despierten las esperanzas para mirar al futuro, no donde se agiten los fantasmas del pasado para mantenernos congelados por el miedo. Chile puede ser un país moderno y desarrollado. Basta para eso que nos sacudamos del arcaísmo, que nos sacudamos del miedo, que nos sacudamos del autoritarismo. En Chile, la modernización tiene un nombre: democracia. Esa es la invitación que yo veo en el no. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Mi amor, dígame que sí. No. Ya no sea tontita, dígame que sí. No. Ya dígame que sí. No. Ya, por favor, no. Dígame que sí. No. Dígame que sí. Pero por favor, dígame que sí. No. ¡Pero ya no! ¿Cuál más, cuál menos? Cada uno tiene su propia razón para votar no. Escuchemos las de algunas personas. Bueno, hace como un mes y medio yo tuve una guaguita. Y el otro día estábamos en la pieza, mi hijo mayor y mi guagua, y yo les empecé a contar cómo era el país que yo soñaba para ellos. Y este era un país donde todo el mundo anduviera contento, donde nos pudiéramos mirar con cariño, donde la gente se riera a carcajadas, con unas calles repletas de gente, donde no anduviéramos con miedo y donde hubiera mucha, pero mucha libertad. Por esto, yo voy a votar que no. Cuando no se dejan circular libremente las ideas, el pensamiento languidece y el espíritu de un pueblo cae en la depresión y en la amargura. Por eso yo voy a votar no, porque es lo que ha ocurrido durante estos 15 años y no quiero que siga ocurriendo. Porque veo, después del triunfo del no, un país en que el aire va a entrar en el pensamiento, en que todo el mundo va a poder discutir sin enojo, sin pica, pero sí con grandes ideas. Va a ser un país en que la depresión y la amargura va a ser reemplazada por la alegría. Por eso voy a votar que no. Yo le he estado dando mucha vuelta a la cuestión y en definitiva he llegado a la conclusión de que no. Mi opción es no. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa detenido de Enrique Cusibe Lavira. Soy hermana de Newton Morales Saavedra. Detenido y madre de Manuel Jesús Isidro Miguel Ángel Pizarro. Detenida y desaparecida el 27. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. No más desaparecido. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Un repudio inmediato y generalizado produjo la censura de que fue objeto el programa televisivo de la oposición. En la franja del no del pasado lunes, se prohibió la aparición de un juez de la República, quien aseguraba la participación de la CNI en más de 50 casos de tortura. Mientras tanto, en las calles de Santiago, la gente rechazó categóricamente esta censura. Estuvo mal,
Estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? Porque no dejaron que mostraran lo que es real, lo que pasó. Una frustración enorme, enorme, una frustración impresionante. Imagínense, yo encuentro que es una burla. Es un atropello, como sigue siendo atropello todos los días. Injusto total. Sí, dicen que en Chile hay libertad de expresión. Tendría que haber salido. Es solamente ver la realidad con un solo ojo. Porque parece que el gobierno tiene miedo de que sepamos la verdad. No quiso que saliera el no. Pésimo, injusto, malo, súper malo. Como acostumbra hacer lo que ellos quieren. Una injusticia más. Porque a ellos no les conviene que se sepa la verdad. ¿Por qué nosotros no podemos ver qué es lo que ha acontecido en este país? Si democráticamente tenemos derecho a informarnos donde queramos y como queramos. Esa es mi opinión. Gracias. Cuando usted salga de la cámara secreta con su preferencia ya marcada y el voto debidamente doblado y sellado, observará que este tiene un taloncito numerado en un costado. Ese talón va a ser cortado por el presidente de la mesa antes de que usted deposite el voto en la urna. Su objeto es comprobar al término del día de votación que hay tantos talones numerados como votos en la urna. Pero es imposible saber a través de los talones numerados cómo votó usted. Ninguna amenaza ni promesa puede obligarle a votar contra su conciencia. Sin odio, sin violencia, sin miedo, no más. Vote no. Trata. Es que me cuesta. Tienes que poder. No. Ay, por fin. Nadie lo puede ver. Así estamos llegando al término de nuestro programa de hoy, despidiéndonos hasta mañana, en que nos corresponde a las 11 de la noche, ya lo hemos dicho antes un poco tarde, pero fue la hora que se nos fijó. Hay gente que incluso duerme un poco y despierta exactamente para el programa, o si se reúne con sus amigos, a las 11 prende el televisor y ahí nos encontramos. Buenas noches. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin
A continuación, a pedido del público, presentamos Elwin versus Lagos. Y ahora, los socios del no van a la pelea. Después de este round, habrá que verles las caras, o lo que quede de ellas. Quiero alcanzar el socialismo en Chile, pero por cierto, participé del gobierno de Allende con mucho honor. Que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Obviamente, soy socialista. El intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio. Obviamente, soy socialista. El caos moral. Obviamente, soy socialista. Y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país. Pero por cierto, participé del gobierno de Allende con mucho honor. Lagos dice que es socialista. Elwin dice que el socialismo es un fracaso. Lagos dice que fue un honor participar en la UP. Elwin dice que la UP destruyó a Chile. ¿O se engañan entre ellos o engañan al país? Piense, después de ver las dos caras de la oposición, el único voto responsable es... ¡Sí! Recuerde, faltan 21 días para el triunfo del sí. Un país ganador, sí. Exclusivo, presentamos al verdadero rostro de la inflación. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hemos visto algunas imágenes recientes de la ciudad de La Habana, la capital del comunismo en América Latina. ¿Usted cree sinceramente que en ese país alguien puede hablar de democracia? Imposible. Pero fíjense que los que aquí hablan de dictadura van allá a hablar de democracia. Créalo, es cierto. Véalos en una romería en Cuba, usted mismo. Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Como ustedes han visto, están ahí el ex candidato a la presidencia de la República, el demócrata cristiano Radomiro Tomic, el ex senador de ese mismo partido, Jorge Lavanderos, junto a los principales dirigentes del marxismo revolucionario y del MIR. Veamos, ¿qué dice? Yo creo que no, que la circunstancia de que este testimonio lo hagamos ahora aquí en La Habana, en un momento en que un encuentro de naturaleza inusitada y de proyección, yo creo, histórica, nos ha reunido a chilenos de adentro. Pero yo quisiera agregar a las profundas y hermosas palabras que ya se han dicho una consideración que sé que está de alguna manera en la mente de todos nosotros. Ahí está el señor Tomic en Cuba,
con Andrés Pascal Allende, el dirigente máximo del MIR y que es responsable de innumerables crímenes y atentados contra los derechos humanos, reconocidos por él y por toda la opinión pública. ¿Qué piensa de eso el señor Tomich? Decirte, por ejemplo, que aquí hay un grupo de demócratas cristianos que superando sus niveles ideológicos... Lo mismo le preguntamos al señor Jorge Lavanderos. ¿Hay que ir a Cuba y juntarse con Pascal Allende para hablar de democracia? Ese se siente. Allende está presente. El señor Maroto es miembro del MIR. ¿Tampoco se acordaron de eso los señores demócratas cristianos? Avanzada Nacional ha creído conveniente exponer estos hechos. Por lo que usted ha visto, su voto tiene que estar en favor de la democracia. Para ello, vote sí por Pinochet. Nuestro sí con Pinochet conduce a la victoria. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Recuerde, faltan 21 días para el triunfo del sí. Un país ganador, sí. Sí, en este país, hoy se vive mejor. En el Chile de los últimos 15 años, destaca un hito de gran trascendencia. Se trata de la carretera austral que integra a miles de chilenos, que hace efectiva la vida de nuestra nación y abre a los ojos del país riquezas vírgenes que antes se encontraban vedadas. Esto no solo lo aprecian los chilenos, sino aquellos extranjeros que viven y respiran, por ejemplo, el aire de Cochrane. Porque hace 35 años sí estábamos aislados, hoy no. Hace 30 años atrás, cuando yo venía a Cochrane, alquilaba un avión, un monomotor de un solo motor. Sin embargo, hoy a mi pueblo llegan 4, 5, 6, 7 aviones por semana, sin tenerlos que alquilar. El otro adelanto es lo que ustedes han visto, el camino de la carretera austral. Una obra gigantesca que nadie soñaba con ella, todos la pedíamos, pero nadie se atrevía a meterse en ella. ¿Quién se atrevió? El gobierno actual. ¿Quién se atrevió a enfrentar esta gigantesca obra? Mi general Pinochet. La ruta austral, en su pionera tarea, también permite la integración de Puerto Cisnes, entre otras localidades. Mire, ese posiblemente sea el futuro, porque salimos de este aislamiento. Usted ve, ejemplo aquí, cuando viaja para allá, tantos campos que estaban solos. Ejemplo, venía un pobre poblador con un pincerito, no sabía si iba a volver con su caballo vivo o no. La pregunta lógica que usted puede formularse es qué valor encuentra un turista en la existencia de la carretera austral. No importa que no esté pavimentada, no importa, pero llegan los camiones, se cargan los animales en el día están en un puerto, cosa que antes demoraban 2 o 3 días en hacerlo. Y nosotros hemos podido llegar sin mayor problema, incluso hemos visto un Autiminis cruzando. Con cuidado, pero el camino está muy bueno. Un país ganador, sí. Y los jóvenes salieron a la calle, sin piedras, sin palos, sin bombas incendiarias. Salieron con alegría verdadera, por un país ganador. Ahora sí que sí, así, sí o sí, yo sí, tú sí, eso sí que sí. El gobierno, por su parte, ha identificado plenamente las necesidades del país y cuenta ya con miles de proyectos estudiados y evaluados económica y socialmente. Vivienda,
electrificación, alcantarillado, agua potable, pavimentación de las calles y veredas, postas, consultorios y hospitales, escuelas, caminos y puentes. Ese es mi compromiso. Un país ganador, sí. El presidente Pinochet es un ganador. Ganó, triunfó junto a sus compañeros de armas el 11 de septiembre de 1973. Triunfó frente a la Argentina logrando la paz, ha triunfado durante todos estos años venciendo a la agresión extranjera, triunfó frente a la agresión extremista que quiso darle muerte hace dos años y estoy seguro que va a triunfar también el 5 de octubre próximo. Creo que es importante que toda la gente que estamos apoyando al presidente Pinochet en este plebiscito no nos dejemos amedrentar por las campañas de repente de violencia que se han desatado en las calles en el último tiempo y salgamos a ella y públicamente manifestemos nuestro apoyo, nuestro entusiasmo y nuestra alegría de estar con este gobierno y con su proyección para el futuro. Un país ganador, sí. Recuerde, faltan 21 días para el triunfo del sí. Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador. Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Las corrientes políticas le dicen sí al futuro y a la democracia. Nadie le puede negar la capacidad que tienen el movimiento que ustedes encabezan. Si a la historia compartida, si a la nueva sed de vida, si a la fe, si a mi país. Si a un futuro que hoy es cierto. Chile es un país que tiene riquezas distribuidas a lo largo de su territorio para darle bienestar a mucho más de 12 millones de personas. La regionalización impulsada por este gobierno ha permitido que surjan polos de desarrollo en provincias que hasta ayer languidecían. Por ello, las regiones daremos un triunfo al sí por un amplio margen y demostraremos al mundo entero que Chile no necesita de enseñanzas sobre desarrollo y democracia, porque estas metas sabemos alcanzarlas nosotros mismos y de nuestra propia realidad. Si a la fuerza te enamora, sí, sí, a un futuro de progreso, hoy producto del esfuerzo que con tanto se sembró al que nace con el alma. Recuerde, faltan 21 días para el triunfo del sí. Buenos días, don Aníbal. Buenos días, señora Yolita. ¿Cómo le va? Me da dos pancitos. No, no, pan no ha llegado. Bueno, dos bolsitas de té. ¿Té? No, se terminó. Y un poquito de arroz. ¿Arroz? Arroz no tengo, señora Yolita. ¿Leche tampoco tiene? No, pero si tuviera tarjeta de la JAP. No, no tengo. Ah, entonces no va a poder conseguir nada. No importa, gracias, igual.